Hola, hola, bienvenidos a mi canal de Twitch. Hoy vamos a empezar otro modo carrera estilo Euroliga, en el que, bueno, como el que hicimos en Madrid, pero el del Madrid se fue un poco a la mierda. A mí me toca el Everton, por lo que nada, voy a crearme mi personaje. A ver, déjame preguntar una cosa. Bueno, entonces, vamos allá. Bueno, vamos a crear el personaje. Delgado. Ruiz. Nacionalidad, pues me pongo español. Bueno, en verdad me gusta inglés. Por estar aquí. Me voy a quedar en inglés. Vale, en cuanto a cara y todo eso, vamos a cambiar todo esto, que esto no. Coño. Aquí estrenando mi camiseta del Derby County. Ojos color verde. Así mismo. Tengo hasta las ojeras y todo. Las cejas yo las tengo más gruesas. La nariz me da igual. Boca, mandíbula, pues. En cuanto a orejas, pelo, el pelo. A ver, el pelo yo no lo tengo así. Así sí. Así en rollo castaño. Vello facial, tampoco te pase. Esa pedazo de barba, ¿no? Así sí. Y vale, nos vamos al atuendo. Nosotros nos ponemos nuestro traje, que es el que me gusta a mí, que está guay. Ya que vamos a tener el Everton, vamos a ir en elegante. Chaquetita con el escudo. Así me gusta, en verdad. Venga, así mismo. Vale. Entonces, tenemos que hacer los equipos. Nos tenemos que ir a la liga italiana. A la liga italiana. Y tengo que añadir. A ver, yo tengo que ir a la lista de los equipos. El Atalanta no está. El primero de añadir el mío, que es el Everton. El Everton, cambiar equipo. La Fiorentina no, vamos a cambiarlo por el
El City. Coño, el Milan sí está. El Nápoles no. Vamos a añadir al Manchester United. Coño, no mandé el enlace, soy un retrasado. Vale, el United, el Milan sí. Harto que añadir al Arsenal. El Tottenham, 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 Tottenham. El Tottenham. El Chelsea. El Liverpool. El City, el United, el Milan, la Juve no está, tengo que añadir al Real Madrid. Del Madrid, pues tenemos que añadir al Barça, bueno, Atlético. Añadir al Barça. Hay que añadir al Inter. Bueno, el Inter está. El Milan también. Hostia, no. La Juve lo quité. La Juve, ¿dónde coño lo mandé yo? A la liga inglesa, creo. No. La Juve tiene que estar aquí entonces. Bueno, ahora miramos. Bayern de Múnich. O la mandé a la española. A ver. Madrid, Sampdoria, vámonos a Alemania. Y tenemos que meter al Borussia y al Bayern de Múnich. Ahora tenemos que irnos a la Liga de Portugal. No sé ni cómo se llama la Liga de Portugal. Aquí. Tenemos que añadir al Oporto. El Inter está. El Lazio no. Después del Oporto, pues el Paris Saint-Germain. Añadimos Liga Francesa. Añadimos al PSG. PSG, 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 PSG. Paris Saint-Germain. El Lyon. El Marbella. El Marsella, perdón, yo dije el Marbella, mi madre. El Torino no. Y me queda el PSV. PSV, PSV. Tendríamos City United, hay que buscarlos. City, Manchester United. Tengo que buscar el Tottenham. Tottenham está. El Chelsea está. A ver, el Liverpool. Liverpool está. Madrid, Barcelona. Madrid, Barça, Madrid, Barça, Madrid, Barça, Madrid, Barça, Barça. Y Real Madrid, Atlético creo que también lo vi por aquí. Atlético está. Inter y Milan. El Milan está. El Inter también. La Juve también. Bayern de Múnich y Dortmund. Bayern está. Dortmund también.
Oporto, Porto, 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 Porto está, PSG está, Lyon, 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 Lyon. El Marsella está, el Lyon también y el PSV en principio también. Así que estamos todos. Vámonos con el Everton, que somos nosotros. Si lo encuentro. Aquí. Vale, tenemos al Everton. Entonces, de aquí tenemos que meterlo de leyenda, 6 minutos. Esto activado. El Everton no juega a Europa. Espaldarazo financiero son 100 millones. Y esto tolerante. Esto no, esto bien. Y el estadio. Tiene estadio, entiendo yo. Así que empezamos. Empezamos y tengo mucho que hacer. Pues me cargo el del Borussia, que ya no lo uso. Everton Fútbol Club. Vale, antes de empezar nos vamos a la plantilla. Lo primero, la formación 4-3-3. Ok, claro. Ofensiva. En principio, 4-2-3-1. 4-3-3, en principio. Y ya después vemos si pasamos a MSD o MZ. Vale, esto lo guardamos. Yo tengo aquí mi lista de jugadores que me quiero cargar y me quiero quitar de encima. Empezamos por la portería, en la que Pickford va a ser el portero titular. El portero Robbie Olsen está cedido, mierda. Bueno, si está cedido ya vemos. Este pues se va a ir cedido. Lo primero va a ser aquí. Poner en la portería a Pickford. Pickford es el titular. Después tendríamos de lateral izquierdo. Me voy a quedar a Lucas Digne. Esto como no me va a contar para. Bueno, en verdad. Me quedo con este suplente aquí. Jerry Mina dependerá de la oferta que me llegue. Kane se queda titular. Braithwaite pensaba en una en que volviera, pero ahora miramos. A ver, Digne. Francés. Kane es el central. Y después tenía yo puesto por aquí. El lateral derecho, ahora vemos porque tengo uno, pero todos están todos cedidos. Holgate me gusta más para lateral, para sí, para lateral. Y Ben Godfrey, este es el otro central que se va a quedar. Godfrey inglés. Y en principio, Holgate va a ser el lateral. Así que tendremos la defensa hecha. Este puede una venta. Esto una sesión. Lucas Digne, lateral derecho. Claro, tenemos a Coleman, pero Coleman en principio sería una venta. Coño, y de lateral derecho.
Ah, sí, se lo tenía aquí. Kenny, inglés, lo recupero de sesión. Porque el lateral derecho solo tenemos uno. Voy a recuperar a Kenny. Vuelta, sesión. Vale, Kenny vuelve. Este pues seguiría cedido. Este pues me da un poco igual. Vale, Delph. Delph, 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 Delph. Delph me lo quedo. Delph se queda. Este de Suecia, que es Imag Banner, este se marchará cedido. En cuanto a Babin, Gavin se queda. Este está cedido. Este está cedido con 31 años. Bernard. Bernard, Bernard, Bernard se queda, aunque depende, dependerá de lo que me llegue. Lo voy a poner en venta, depende. Besic se va. Tom Davis se queda. Este es sesión. Carroll como sesión. Sesión. André Gómez lo tenía en venta. Con Alan, ¿qué hacía yo con Alan? Con Alan, con Alan, con Alan lo ponía en venta. Ducouré lo ponía en venta. Sigurdsson lo ponía en venta. Brown, este se marchará cedido. Aunque bueno, depende. Walcott. A ver, este hombre. Porque no puedo ver sus estadísticas. Ah, aquí. Hombre, para unas segundas partes. Y Wobby. No estaría mal. Y Wobby me lo quedo. Este es Galés, 22 años, una venta porque no me interesa. James, lo siento, pero James se va. King también se va. Richarlison se queda, Calvert-Lewin se queda, Moise King lo recupero de cesión. Moise Kean vuelta cesión. King, esta habíamos dicho que se va. Richarlison, Calvert-Lewis y vale, delantero en principio yo creo que no me hace falta ni fichar. Ahora vamos con los fichajes que queremos hacer. Tenemos solo este mes por ahora. Y tenemos de presupuesto 152 millones. Tenemos pasta. Vale, vamos a los fichajes que quiero intentar hacer. A ver, de los que no lo han fichado, vale. John Stones del Manchester City. Hay que observar. Walker. ¿Y por qué no me sale? Peters. Uy, ¿por qué no sale Walker Peters? Qué raro. Calvert-Lewin.
Kyle Walker Peter. A ver si lo busco como Kyle. Aquí. Kyle Walker Peters. Del Southampton. Madera verde, como se dice, el Greenwood. Green. Coño. Greenwood. Mason. Greenwood. Otro. Maguire. Harry Maguire. Del Manchester United. Tuanzebe ya se lo ficharon, ¿no? A ver. Tuanzebe sí, ya me lo quitaron. Vaya por Dios. Phil Jones del Manchester United. A ver, Armstrong, Jones, James, Chilwell, Saka, Bukayo Saka. Yo tengo del. Estoy añadiendo de lo que quiero intentar fichar. Ahora ya después vemos si puedo fichar alguno o no. Nelson. Es. Reis Nelson. Reis Nelson. Otro. James Bart. James. Bart Prowse. Del Southampton. Otro sería ya una locura, pero me va a costar mucha pasta. Dele Alli. Dele Alli. Uy, pues no. No cuesta tan caro, ¿eh? 29 millones. Sam Johnstone para tener un poco un portero suplente. Calvin. Calvin Phillips. De Leeds. Declan Rice. Declan Rice. Nuestro queridísimo Bellingham. Bellingham del Borussia Dortmund. Mason Mount del Chelsea. Y bueno, algo random a Champón, que yo vi que ese tío está muy chetado y quiero probarlo. A Champón, que quiero probarlo porque, joder, tiene unas estadísticas exageradas. Y yo para probarlo, pues... Quiero probarlo, hombre. Tenemos mucho WhatsApp. La sesión de Kane, vale, información, informe de cantera, está nada, vale. Empieza lo bueno, empieza la época de mercado de fichaje. Esto ya haremos los entrenamientos. Me van a llegar 50 WhatsApp.
opiniones, que me dan un poco igual su opinión. Vale, yo voy a poner la defensa ya. Y al final yo creo que no voy a jugar con esta formación, sino con 4. Puede que sí. 4-2-3-1. Por ahora, si no, pues paso un 4-2-3. Lo que sí sé es que Pickford está en la portería. Lateral derecho va a estar Holgate. El centro de la defensa, pues va a estar Godfrey y Kane. Y por aquí Lucas Digne. Eso es lo primero. Ya después aquí, pues para probar así. Esto por probar. Esto ya se verá. Yo quiero probarlo. ¿No se puede fichar? Yo es que por probar, quiero probar a ese jugador. O sea, está prohibido entonces. Pues no. No, pero ¿se puede o no se puede? Yo quiero probarlo. Es que nunca he probado un jugador así. Y no, a ver, no lo voy a tener para ser titular, pero para ser suplente sí. Y quiero probarlo, joder. Me quedé con ganas de es que, visto las estadísticas que tuvieron, yo, chus. Eso era una locura. Vale, hay interés en Saka, ya me están tocando las narices. Oferta por Besic. Besic, pues mira, es que tampoco tiene mucho valor. Everton, Basic. Venta. Aceptamos 1,5 millones. A ver si van llegando ya las ofertas. Y el informe, que es lo que me interesa. Vaya por Dios. Empezamos mal la Copa Coca-Cola. Tío, no me puedo quitar esto de encima sin tener que... A ver, no puedo garantizar todos los minutos, Andrés Gómez. Y Bernard, es que va a depender de las ofertas que llegue. James, lo siento. No me gusta. Veo que estamos de acuerdo. Veo que estamos de acuerdo. Veo que estamos de acuerdo. El tema de lo de las plantillas. Sí. O sea, a ver, es como la liga, como la Superliga, pero el tema de los 25 jugadores con canteranos y todo eso, ¿cómo era? Tenían que tener 21 años o tener 70 de media o algo así, ¿no? Bueno, a ver si empiezan ya los fichas. Aquí. Empieza lo bueno. A Champón va a ser el primero que me voy a fichar. Antes de que me lo quite alguien. Porque quiero probar a este tío. Nada, de loco. De la Champón este. Este va a ser para ser suplente. Champón. Mira, te ofrezco hasta 10 millones. Sí, claro, venga, por Bernard. ¿Qué te piensas? ¿Yo soy tonto aquí o qué? 11 y 1 euro. Quitar cláusula, venga. Te acepto hasta los 15. Plantillas son máximas de los cuales mínimo 15 nacionales y para que esto es, puse que se podrían 5 más el filial. Vale. O sea, en total tienen que ser 25 jugadores. Pero bueno, ahora te digo, porque hay algunos que tienen 60 y pico de valoración y es lo que no sé. Yo te pongo clave, mi niño. Tú si quieres ser clave, yo te pongo clave. Máximo 25 más 5.
Vale. Todo lo que tú quieras. Va a meter muchos goles. Buah, primer fichaje a Champón. Para ser suplente. Vale, es que mira, por eso te lo digo. Porque hay jugadores. Vale, o sea, es que, por ejemplo, el portero este, Joao Virginia, tiene 20 años, tiene 64 de media. ¿Este como qué cuenta? O después es que... Estos no porque están cedidos, pero este que tiene 59 de valoración, cuenta como primer equipo. ¿Y este también? Este baja la edad a 19. Vale, o sea, tienen que tener 19. Entonces, por ejemplo, este que tiene 59 no cuenta. Es intentar quitármelos todos de encima. Vale, pues ya mira, intentaré quitármelos de encima porque si no, no, claro, rescindir contrato solo te deja dos. Declan Rice. A ver, a Champón ya está. Declan Rice es MCD. Uff, 36 kilos. Claro, no, sí. Obsesiones. Vale, 24 años. Este me interesa. Rice. A ver. Ah, sí, Rice. Sí. Pues entonces me traigo este. Bueno, me quito a Rice. Chus, pero ¿cómo pagaron a Rice? Era una pasta. Vale, pues me quito a Rice. Este no está todavía. El lateral. Uf. Este también me gusta, pero chus, son muchas pastas, tío. Es que de Leali me sale esto barato. Bueno, voy a traerme a Calvert Phillips. Sí, ¿no? Y a mí también 100 millones. Tengo 150. Que los 50 son con lo que vino el equipo. Y si consigo vender, si vendo lo que quiero vender, puedo tener... Vale. 25 millones. No, sí, Kane, no te lo crees ni tú. Vamos a tirar un poco la baja. 28. 30. 29. Vale. Vale. Everton. Calvin. Phillips. A ver, 80.000. Joder, que dura una pasta el cabrón, ¿eh? Importante. ¿5 años? 3 años, pero muchachos, ¿por qué no confías en nosotros o qué? Hagamos cláusula, venga. Ahora somos que a 90.000 pago. Uf, qué susto. Vale, perfecto. Tenemos segundo fichaje. Seguimos echando el ojo de lo que sale por aquí. Hasta no me llevo nada más, ¿o qué? James Bard Prowse. Ah, vale. Oferta de cesión y oferta de traspaso por Sigurdsson. Puedo pedir hasta 16 millones. 15 millones. Vamos a negociar. Basic no se ha hecho oficial todavía. $16,400. Coño, si lo sé, le subo más.
Vale, oferta de... como si quieras... Pues nada, un año fuera. Un año, venga. Es que te... mira tú la mierda de jugador esa, me cuento como... como salida, como plantilla. Uf. Vale, Vesic vendido. No, Lucas Digne se queda. Lucas Digne se queda, olvídate. Lucas Digne se queda. Para uno bueno que tengo. La copa me da igual. La copa es que me da absolutamente igual. Y no tengo puesto el equipo porque todavía no. Vale, a ver. De lo que fiché, la defensa está bien. Uf, el Kane, el ritmo para otro día. Sería Phillips aquí. Y por ahora este hombre aquí. Y el otro que fiché, ¿quién era? A Champón, suplente, hombre. Ah, este Davis. Claro, pero Davis... no, tendría que traerme otro MSD. Kane, Kane suplente también. Vale. A ver si van bajando los días. Tío, estamos a día 12 ya y, no, y mira tú lo poquito que se ha movido el mercado. Vale. Llega todo, llega todo. Informe sobre Sam Johnstone. Portero, bueno, el portero ya se verá. Mason Mouse. Muy caro, tío, muy caro. Bellingham. Bellingham, pero claro, depende si lo puedo meter de MSD. Bellingham, depende si lo puedo meter de MSD. MI, mierda. MI. A ver. De lo que añadí yo, de MSD. MSD no tengo más, tío. Tengo que buscar uno. Eric Dyer. Dyer ya me lo quitaron, ¿no? Sí. Fichajes. Rice, ¿no? Eric Dyer. Coño. Eric Dyer. Eric Dyer, defensa, pero claro, puede jugar también de en ese puesto. MD no me interesa. Aquí, Harry Winks. Harry Winks. Central no. Hey, nuestro querido Karamoko Dembélé. Pero me sigue faltando un MSD. Si no me traigo a Rice. Premier, Inglaterra, puesto, MCD. Jon Henderson del Liverpool, pero es muy caro, seguro. 57 kilos, ni de coña. Rice, que ya me lo quitaron. Sería Harry Winks. Bueno, sí, si me traigo a Harry Winks, Tom Davis. Ah, Tom Davis puede jugar de MCD. Ah, amigo, espérate.
este hombre, pero se va a ir. ¿Y por qué coño me quitas dos si puedes jugar ahí perfectamente? Delph. Pues vendemos a Delph mientras. Vale. Entonces. Para el delantero. El delantero yo creo que no hace ni falta porque tenemos a Kane, a Champón, King si me lo quito. Extremo derecho. Vamos a poner el extremo derecho. Extremo derecho me gusta mucho. Greenwood. Tiene mucha velocidad. Saca, pero me ha costado bastante más pasta, yo creo. Ah, mira, ya lo fichó la Juve. Pues nada, fuera. Nelson. Y bueno, Caramoquito que va a ser suplente. Pues me voy a intentar traer a Madera Verde, como se dice. Greenwood. Vamos para adentro. $35 millones. 50. Afloja, hombre. 40, venga. $41 y €1. Eso es tuyo ya. Venga, se viene este hombre, mi madre. Me sale el nombre. Greenwood. Greenwood. Greenwood, Greenwood, Greenwood. Empezamos a hablar del rol. Hombre, van a ser titular. Titularísimo, vamos. Sueldo 60.000. Perfecto. Greenwood oficial. Vale, pues entonces tenemos a Greenwood por esta banda. Greenwood por aquí sería Phillips. Phillips por aquí. Green, me faltaría este aquí. Greenwood aquí. Guardamos. Me falta entonces la otra banda. Que no me. Oye, yo no busqué aquí los demás. Ah, la coño, si me faltaron aquí hay por añadir. Es que de verdad yo también soy retrasado. Hudson Odoi de extremo derecho. Pero también puede estar de extremo izquierdo, ¿no? Ah, vale, sí puede. Hudson Odoi. Harvey. Harvey Elliott. Ah, oh, está cedido, mierda. Emile. Emile Smith Rowe. Joder, otro del Arsenal, me cago en la leche. Mira que me añadí yo del Arsenal, eh. Joseph. Joseph Willow. Me cago en el.
Otro cedido. Me cago en la leche. Mateu. Te... Coño. Mateu. Ah, coño, creo que iba una H. Ma... Yo meto el Longstaff y ya está. Longstaff, Mateu Longstaff. Hudson Odoi y Noni Madueke. Ah, el PC. Ah, no, sí, el PSV se puede pescar. PSV se puede pescar, se puede pescar. Vale. Entonces. Me voy a traer de defensa. Es que lo de Kane me jodió porque. Uff, que es muy caro, Maguire. Me voy a traer a John para ser suplente. Y a ver si me llegan ofertas, tío, que no me han llegado ofertas por nadie. Buenas, buenas, ¿qué tal? Ahí vamos, intentando traer lo mejor posible, pero es que hay jugadores que son muy caros. Son muy, muy, muy caros. Phil Jones. Entonces, hay que hacer limpieza en el Everton. Porque hay pocos ingleses y a mí me gustan muchos ingleses. Y el equipo casi, casi va a ser todo inglés. Rotación, este me gusta mucho para hacer rotación. Pero cobran mucho, tío. 4 años. 2 años, en serio. Venga, va. Phil Jones. A ver. Me gusta Stones. Lo de la velocidad y tal. Me gusta Stones. Pero Kane también va bien. Pero claro. Podría preguntar por esto, pero es que esto es muy caro. Y me gusta más Maguire, pero lo mismo, es muy caro. Ya, es que es eso. Ese es el rollo. Y estamos a 10 de julio y no me llegan ofertas. Y eso es lo que no... yo lo estaba haciendo rápido porque estaban con el Wolf y me iban a quitar la mitad de los jugadores. Y yo, mejor lo hago ya. Aparte, tenía ganas. Ah, Sigurdsson ya se vendió. Vale. Ventas. Everton Sigurdsson. Y después... Y es que encima... esto, por ejemplo, ya cuenta como jugador. ¿Y a dónde voy yo con este tío que... Que no, que no. Y... Versen... Sesión. Oye, ¿qué pasó? Carrera internacional... Basic, vale. A ver, seguimos. Ya, eso es lo bueno. El Liverpool quiere a Coleman. Pero Coleman... Mira, me viene perfecto. Pero es el Liverpool, voy a pedir pasta. Del mío creo... De los ingleses creo que habían solo dos. Los Wolves y el mío. Por eso lo hice rápido. Y también tenía ganas, estaba aburrido. Buenas, ¿qué tal? Pues el Liverpool, coño. Sí, yo le pido los 15 millones. Ay, acepta y todo. Sí, ahí vamos. A ver, ventas. A ver si se confirman estos dos.
Y a ver si me llegan más ofertas. Vale. ¿Quién rechazó? El canterano este de mierda no se quiere ir, en serio, tío. Yo... ni loco. Calvert-Lewin no lo vendo ni de coña. Sí, creo que es el mejor jugador que tengo. A ver, la copa esta a mí me da mucho igual. Y ahí ganamos. Con gol de Calvert-Lewin. Premio por el torneo. Ya me echaron del torneo. Esta es tu oportunidad. A ver, voy entonces a seguir fichando mientras, porque ya que hay poquitas ventas. Hay que traerme a Hudson ya, tío. A ver. No hace falta el MSB. El portero suplente, pues bueno. Pero Bellingham me gusta, pero no sé si me dejará ponerlo de... Si me va a dejar ponerlo de MSD. Y eso es el problema. Que si no lo puedo poner de MSD, va a ser una putada para mí. A ver. 18. No, Holgate titular, lo siento. 19.500. Muchachos, pero si eran 3 euros lo que me acabas de añadir. Bellingham. A ver. Importante, sí, claro. Ya después que juegues es otra cosa. Pero yo te digo que va a ser importante. Es que cobras muy poco, niño. 40.000. No te enfades, por favor. Cobras 6.000, ¿eh? Perfecto. Bellingham, fichajazo. Vale. Ahora voy a mirar si me va a dejar ponerlo. Por ejemplo, está aquí. ¿Dónde está el niño este? No, me va a quitar la media. Fuck. Vale, pues le meto el plan de desarrollo ya. Y lo meto ya de ya a MCD. No sé si va a tardar mucho, seguro. Bueno, 38 semanas, tampoco tanto, me esperaba más. Vale. Entonces, me hace falta otra vez otro MSD. El delantero, vamos a hacer Calvert-Lewin. Greenwood por la banda derecha, me falta el MC, el MCO. Y el MCO, es que me gusta Dele Alli. Y eso por aquí tengo canteranos. Dele Alli me gusta, pero van a ser 30 y pico millones. Ashley Mount me gusta, pero este es imposible, este es mucha pasta, salvo que lo intercambie con alguien. Winks me gusta también. Caramoco, a ver si me dejan ya. Este del Arsenal también. Quiero tantos jugadores, pero el dinero no sé si me va a dar. Y el tiempo, que estamos ya a día 13. Y no hay salida. Y eso me preocupa. Coleman vendido, perfecto. Y es lo que te digo. Uf, interés en Bernard. No, por 7 millones yo no vendo un jugador. Ventas. El cabrón este no se quiso ir. Entonces anunciamos la salida de Coleman, que se marcha al Liverpool. Vale, informe sobre Longstaff. Longstaff se viene con nosotros, baratito, 20 años.
Y puedes jugar de MCD, creo. Perfecto. Entonces, Mateo Longstaff. MCD, ¿ves? Perfecto. Me viene perfecto porque puedo jugar de MCD. Y crece bastante. Espérate. Bueno, los dos crecen igual, así que... Son hermanos, yo creo. Importante. Ya que nadie quiere venir 3 años, 5 años, pues te meto 4. Joder, pero dime el sueldo que quieres cobrar, que estoy inyectando aquí a los tíos un montón de pasta. Vale, perfecto. Mateo Longstaff se viene para aquí. Y por ahora puede que sea titular. Por ahora va a ser titular. Y no me llegan ofertas por James, tío. Y quiero vender a James ya. A ver. ¿Por qué? Si Longstaff lo puedo poner aquí, ¿por qué coño no? No, nada, nada. Otra vez. Otro con el plan de desarrollo, tío. Plan de desarrollo. Esta está lista de cedibles. El portero es cedido. Uf, el portero me lo voy a quitar de aquí. Robin Olsen, fin de sesión. Porque es que me cuenta cómo pierdo los dineros, sí. Pero es que me cuenta, tío, y no me interesa. Y esto como extranjero, pues bueno. Lo libero. Con o uso unidis liberado. Me lo quito de encima. Y este también. Bueno, este depende. Esta lista de cedibles. O sea, tú, pero ¿dónde va un sueco de 16 años, 50? Está lista de cedibles igual. Bernard, este va a depender. Hola, Santiago, ¿qué tal? Bernard va a depender, tío. Y no me llegan ofertas. Lonsta, vamos a plan de desarrollo y lo posamos a MCD. Este se pega 78 semanas ahí. Es que tengo jugadores que son muy malos de estos. Hola otra vez. Vale, a ver, vamos a seguir. Ah, la sesión llega a su fin. El entrenamiento ya lo haré. Oferta de traspaso. Por Jerry Mina. Vale. Jerry... Oh, ¿el Barça quiere a Jerry Mina otra vez? Pero que no, hombre, que por rechazo, que por 6 millones no. Pero Jerry Mina...
ver, Jerry Mina, yo pido 32 millones. Se cuela, cuela. Vale, 21.500. $28.500. Coño, eres el Barça, ¿sabes? 28.500, vale, lo veo, lo veo, lo veo. Si consigo quitarme a Jerry Mina, sería otro extranjero fuera. ¿Se cierra el mercado? No, si no. Vale, esto es lo que creí yo, joder, menos mal. Caramoco Dembélé, se viene con nosotros Caramoco Dembélé ya. Antes de que me lo quiten. Caramoco Dembélé. 3.000. Promesa. Caramoco Dembélé, fichajazo. Vale. Entonces, Dyer son 20, entre 21 y 29 millones. Tiene menos edad. Entre, me traigo a Wings. Me traigo a Wings directamente, que ya está MSD. Bueno, espérate, y si. No, 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 intercambio. Y si te ofrezco a. No, que ni no. O sea, que salgo perdiendo yo. Bueno, no sé. Centrocampista. Te ofrezco a André Gómez más 4 millones. Más 5 millones, vale. Perfecto, me quito a André Gómez encima. Harry Winks. 5 millones más. André Gómez. Vamos a negociar el acuerdo. Y tenemos MSB junto a Phillips. Importante, vas a ser titular. 3 años, perfecto. Ah, no, cláusula, vale. Joder, pero dime el sueldo, ¿qué quieres cobrar, hombre? Vale. Oficial, Harry Winks, nuevo jugador de el Everton. Winks, titular. Vale. Nos vamos al 11 titular y lo ponemos titularísimo ya. Ponemos a Wins aquí titular. Greenwood. A ver, entonces, me falta Hudson. Necesito a Hudson Odoi. Necesito a Hudson Odoi ya. Necesito jugadores rápidos. Y Hudson, si no lo han nerfeado. Intercambio de jugador. Te ofrezco hasta un centrocampista, a ver.
interesa esto. Más 7 millones. Nah, sí, venga. ¿Qué te crees que yo soy tonto aquí o qué? Y James. Y James, ¿qué me dice? Aceptaron a James. Aceptaron a James. Pff, chiquito engaño acabo de hacerle. Hudson. Odoi. 6 millones más James Rodríguez. Chiquito engaño le acabo de hacer al Chelsea. Clave. Perfecto, dime lo que quieres cobrar y estamos todos contentos. Hudson Odoi para la banda izquierda, titularísimo. Hudson Odoi. Vale. Me falta el MCO. Me falta el MCO. Me falta el MCO, que me gusta mucho, Dele Alli. Me gusta mucho Dele Alli. Haz limón, pero es imposible. Quizás este pibito para ser suplente. Me voy a traer a Dele Alli. No, negociar. Si me traigo a Dele Alli, me gusta mucho el equipo. A ver, y si te intercambio algún jugador, ¿qué me dices? Richarlison. No, aquí no tengo nadie. Banda. ¿Te interesaría este hombre más 22 millones? De verdad, no entiendo nada. Pagué 30 y pico. No entiendo nada. Dele Alli, Alex y Wobby más 22 millones. Yo creo que a lo mejor hasta me pasé. Importante, hombre, que vas a ser importante, vas a ser titular. Dime lo que quieres cobrar, dime lo que quieres cobrar, dime lo que quieres cobrar, dime lo que quieres cobrar. Perfecto, perfecto, perfectísimo. Dele Alli, equipo, ya tenemos el equipo titular. Dele Alli. Dele Alli, Dele Alli, Dele Alli. Entonces, Hudson Odoi. Me cago en el Hudson con la esa. Dele Alli. Este sería mi equipo titular. Mucho delantero para hacer, para estar aquí. Quizás debería de andar a Richarlison.
Quizás debería vender a Richarlison. Quizás debería vender a Richarlison, quizás debería vender a Richarlison. Tendría que probarlo. Tendría que probar a Richarlison primero. A ver, de equipo tal. Me faltaría. Karamoko puede estar en ambas bandas. Pero quizás. Bueno, para el MCO. Solo tenemos a Dele Alli. Entonces, me voy a traer al del Arsenal. Vamos a comprarnos a este. Me alegro de verte. Intercambio de jugador. Centrocampistas. No, Philip, no. ¿Qué me dices si te intercambio de Ducuré? Yo, la verdad, que no sé si estoy engañando a la gente o. Fichaje de Smith Rowe, Ducouré más 1 millón. Vale, negociamos. Rotación. Vale, vas a ser importante, yo te digo que sí. Perfecto. Sigo pensando en John Stones. Vamos a intentar traer a John Stones. Un intercambio por Kane, quizás. Bueno, vamos a ver, centrocampista. O por Alan. Alan me lo quiero quitar de encima. No, por Kane no. Centrales. Pero Jerry Mina no se ha ido. ¿Por qué? No, no, ¿dónde vas con 20 millones? Son 12. A ver. Se viene Stones, se viene Stones. Y es joven, coño. Stone sería. Los fichajes Stone sería Kane.
más 12 millones. Más 12 kilardos. Lo que pasa es que este hombre cobra muchísimo, muchísima pasta. Vale. Entonces nos cargamos a Kane aquí y ponemos stones. Stones. Digne. Holgate. Greenwood. Dele Alli. El equipo titular me gusta. Jerry Mina afuera porque se va a pirar. Smith. Alan también porque se va a pirar. Muchos centrocampistas que hay aquí. Con Richarlison ya vamos a ver qué vamos a hacer. Tendría que probarlo y ver. Y probarlo. Que probarlo. Vale, vamos a avanzar. Bueno, espérate, vamos a seguir viendo los WhatsApp por si acaso. Oferta de gestión por Tom Davis del Cádiz. No. Tom Davis me gusta. Me gusta. Bueno, en este FIFA no lo he probado, en el anterior sí. Jerry Mina 22. La salida de Jerry Mina ya es oficial. 28 millones. Vale, volvemos a tener un poquito de dinero. Caramoco ahí oficial. Oferta de cesión. Como si quiero con opción de compra, me da igual. Oh, Grilly se le llevó el Valencia. Oferta. Sesión de McIlish. Irlandés. A ver, ¿qué más me podría fichar? Ay, coño, lo de Hudson, tío, nunca me acuerdo. A ver, Hudson, Hudson, Hudson. El portero no hay manera de quitármelo, ¿eh? Ahora mismo tengo ingleses, a ver, justo va a ser extremo izquierdo en 2 semanitas, extremo izquierdo, perfecto. Vale, en cuanto a ingleses tendría Pickford 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, por desgracia. 8, 9, 10, 10, 11, 12. Ya este me lo voy a quitar porque... 5 está encima, liberado. Es que hay montones, tío. Bueno, déjame avanzar un poco. Y ahora sigo contando porque si no... Fue de traspaso por Bernard. Yo creo que a Bernard, pues hasta sí que lo voy a vender. Y me traigo a lo mejor un inglés. 10 millones. Tío, es que es bueno, pero claro, si le saco 10 millones. Es que ya no es por el dinero, es por ser extranjero. A ver, déjame mirar bien a Bernard porque... que Bernardo no sube más. Mira, Bernardo, pues mira, por 10 millones me lo quito de encima. Y claro, la pregunta es, ¿tengo yo algún otro extremo? Extremo izquierdo para traer. ¿Algún extremo izquierdo para traer? Vamos a mirar por aquí. No, esto no me gusta. Ryan Kent. Es que tiene que tener velocidad. Bueno, esto me gusta. Y después tendríamos este. Vale, entonces por puestos delanteros tenemos de sobra. King, a ver si me lo quito de encima. Extremo derecho. ¿Qué no he fichado un extremo derecho ahora? En la portería, pues depende. El lateral sí. Para centrales casi que sí.
Lateral izquierdo, sí. MSD, depende de lo que llegue. Yo creo que el equipo está bastante bien. Me falta vender. Mira, pues una sesión tampoco la descarto. Lo acepto, si me lo quito de encima. Que no, tío, Tom Davis no me lo quiero quitar de encima. Vale, Bernard vendido. Y con el dinero que tengo de aquí no tengo para fichar a nadie. Que central no me, hacer, no me haría falta. Bueno. 30 kilos, no. Portero, va a ser suplente, inglés. Después Madueke, esto está bastante bien. Uf, me voy a traer Madueke ya. Y lo cambio a extremo izquierdo, si acaso. Es mucha pasta. O sea, es poca pasta y tiene unas estadísticas de loco. Un intercambio. Cuatro más... 6 más 11. Venga, va. Así me he quitado del medio. Madueke. Del más 11 millones. Rotación, 5 añitos, 31 millones de cláusula, vale. Madueke, que titula, fichado. Y lo puedo pasar a extremo izquierdo. Dos semanitas, perfecto. Pues último día que puedo hacer ya. Vale, se marcha cedido.
Y espero que ese también se marche seguido. Y lo de Tom Davis va a depender. Pasamos al día 1 y ya de aquí no puedo negociar nada. Vale, pues vamos a contar un poco cómo está la plantilla. Lápiz. Ingleses. Tendríamos a Pickford, que es 1. 2. 3. 4. Cinco, seis, siete. Este no me lo puedo quitar ya, ¿no? 7. Ocho. Nueve. 10. 11. 12. 13. 14, 15, 16, no sabía qué, 16, 17, 18, 19, 20, hostia. 20 ingleses extranjeros. 1, 2, 3. Richarlison va a depender mucho. Entonces, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nueve. Ah, no, este no, esto no me cuenta. 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8. 8. Este no sé. 8, ponle tú. 9 y 10. Solo tengo 30. Canterano cuenta 18 o 19 años. Vale. Pues por ahora eso es lo que tenemos. Ya veremos entonces en el mes de agosto los fichajes. Los fichajes poco más voy a hacer. Pero la salida sí nos hace falta vender urgentemente. Tenemos dinero, por dinero no es. Es por rollo de quitármelos de encima. De quitármelos de encima. Así que aquí lo voy a dejar. Como siempre digo, si me estás viendo desde YouTube, pues dale like, suscríbete, activa la campanita. Y si me estás viendo desde Twitch, sígueme que es gratis. Nos vemos mañana con más. Adiós.